no fue la carrera más fácil para fernando alonso desde que cambió el motor el sábado y partió decimonoveno en austin. de hecho su carrera terminó con el alerón trasero roto y su segundo abandono de la temporada del regreso la cosa además se puso tensa a mitad de carrera donde se prolongó su pulso con michael masi el nuevo director de carrera de la fia y su criterio cambiante sobre las salidas de pista y regresar sin sanción. Fernando se enfadó cuando pasó a Kimi en la primera curva y el finés se salió y regresó de nuevo, se apoyó en Fernando y logró resistir. Me tienen que devolver la posición, no sé a qué esperan ni qué hay que mirar, decía por radio. Enfadado porque comisarios Fia y Masi no investigaron, calcó la maniobra con el otro alfa, el de Giovinacci, pasándole por fuera de la pista de forma exagerada, lo que le supuso una rápida sanción en contra. La conversación por radio entre Alpine, Alan Permane y Masi fue antológica, Permane Michael, ¿puedes confirmar que podemos adelantar fuera de la pista? Masi no, no puedes adelantar fuera de la pista. Permane bueno, eso es lo que acaba de hacer Raikkonen. Masi entendido, permane entonces está bien. Masi no, no está bien, permane pero está bien para Raikkonen? Masi no, no está bien para nadie. Pero la vida siguió igual. Jodidas normas, pero si están claras, decía Fernando en la radio. Y Giovinachi le hizo lo mismo después, y le cayó idéntica sanción, pero para entonces Alonso ya había cedido 10 segundos con Kimi en su pelea por los puntos. Hubiera puntuado un pulso demasiado caro para el español y que viene de lejos, de toda la temporada, aunque Alonso lo defiende. ¿Qué puedo decir? Venimos a dar espectáculo a América, a abrir el deporte aquí y creo que no damos una buena imagen, dijo al acabar. Kimi me pasa por fuera en la 1 y nada, lo mismo que Sainz con Norris y no pasó nada, luego yo paso por fuera y, como es lógico, devuelvo la posición porque por fuera ganas ventaja al no tener que levantar el pie. obinachi hace lo mismo y me la devuelve, pero de tres iguales, dos fueron de una manera y una de otra. Y mira, perdí 10 segundos, hubiera sido noveno fácil, valoró. A ver si les preguntan en la próxima carrera como hicieron conmigo en Turquía tras lo de Sochi. A ver si en México sigue siendo tema de conversación. Me gusta y amo este deporte, pero sabemos que no es justo para todos siempre, cerró. La norma es clara y hay que aceptarla. No se puede coger el balón con la mano en el área, es penalti. No necesitamos clarificación o modificación, solo aplicación. En otras épocas creo que era más estable el criterio, pero dependía de quién lo hacía también. Por su parte, Masi dio su versión de los hechos, tachando de irónico y divertido el asunto. Entiendo su frustración fue una decisión de una maniobra al límite porque hubo dos partes en esta historia, el adelantamiento y forzar a un coche fuera, que es la otra parte del adelantamiento y un punto clave, por eso los comisarios decidieron dejémoslo como está, aseguró, avanzando que en próximas reuniones de pilotos se discutirán estas maniobras entre todos. Diría que fue irónico, aseguró al hecho de que Alonso repitiera la maniobra de la que se quejaba, esta vez con Giovinazzi no creo en absoluto que lo hiciera aposta. No escuché la radio de Fernando en absoluto, pero creo que es divertido cómo surgen los incidentes, aunque trato todos y cada uno de ellos y echo un vistazo a todos y cada uno, independientemente de quién esté involucrado en ellos. En todo caso, yo sugiero a los equipos y son los comisarios los que toman las decisiones.